adelante por el trofeo 100 en la historia del fútbol organizado en México, y la tiene Carlos Bonet. Soltóse al frente, se bota ahí la oportunidad, bien manejando el caribeño Miguel Zapá. Pero el entrevero, buena diagonal, rebote, esa puede ser. ¡Tiro! Aquí está Cruz Azul anotando su gol. Arzundia está en el Mundial de Clubes, donde por cierto un abrazo a Pachuca y felicitaciones. ¡Qué partidazo dieron! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! Llega en el cabezazo el Catita, 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 gol de la máquina, pita la máquina, el gol, lo platicamos todo. Señoras y señores, penaltis para definir al nuevo campeón del fútbol mexicano. 100 torneos de historia, 100 momentos grandes. Adelante, César. Jaime Lozano, Miguel Zavá. Sí. Pablo Ceballos. Son los tiradores. Joaquín Beltrán. Ok. Listo, inicia la serie de penales. Israel en carrera dispara. El actor prepara, punta fuego. ¡Gol! Ciña, viene, dispara y anota. Allá en el Caribe y en toda la República viene Zavá. ¡Gol! Listo de la Torre, listo Josgar. ¡Diego! Por el centro y adentro. ¡Bien! ¡Borrego! ¡Borrego! ¡De la máquina! Esquivel, de derecha, en carrera, otra vez por el centro. Josgar se está precipitando y la pelota en... Cristante baila, Beltrán tiro, ¡gol! Seguro, allá va Mancilla, allá va el chileno, ¡lo metió! ¡Lo metió! ¡Y Toluca está un penal! Otro... Silbatazo de García, prepara, apunta fuego, ¡gol! ¡De la máquina! ¡Nos vamos a muerte! ¡En carrera! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Con toque! ¡Con calidad! ¡Viene Lugo! ¡Gol! ¡Al rinconcito! ¡Todas las fuerzas básicas! ¡Viene a pasar! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Viene Vela! ¡Cristante! ¡Toluca! Presentí, Vela se veía nervioso. Toluca, campeón. La mala suerte. En ese sector ya se aplica Davino como un atacante más, o por lo menos como un 9 y medio. Ojo, engancha Santana, la tocan con Chupete Suazo dentro del área, mete centro, segundo palo, atención, llega de Diego, gol. Y llega con todo el cuerpo de Aldo, pero con el alma de Toño, y empuja el gol que puede valer un título para Monterrey. Qué bien lo de Suazo, ¿no? Santana empieza a generar la jugada. Vemos a Suazo como interior. El tipo sabe perfectamente que en el segundo poste tiene que haber un tipo. Melvin simplemente es un partido de fútbol. No lo debemos a otros lugares que no le competen a este deporte, a este ni a ningún otro. El córner viene, Cruz Azul. Goal!
mete un frentazo impresionante a la base del palo derecho y dice que habrá 13 y quizá hasta 17, 18 jugar el error a la desesperada, buscando el aliento de la gente que creció luego del gol de Castro. Largo pelotazo, no hay fuera de lugar. Y viene Chupete contra Corona. Chupete, 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 gol. Espalda perfectamente, ¿cómo se pone a la espalda del defensor? No cae en ningún momento fuera de lugar, pasa al segundo poste, Corona se precipita, arranca muy rápido, arranca hasta tarde y Suazo con esta categoría. Aquí estamos viendo cómo Pinto voltea a verlo y se habilita Pinto y luego la joya. No se vuelve loco, ve que Corona viene muy rápido con tres dedos sobre la salida de Corona. El Monterrey es campeón. Lala, alimentamos tu pasión, trae para ti el tiempo de compensación. No podía ser de otra manera, Palita. La metió de Nigris, la metió el Chupete, como Bahía y el abuelo. Así el Monterrey tiene su tercera corona. Es el equipo campeón de México. Y la canasta y la docena, ahí se mantiene llena. Donde logró 4 campeonatos en conjunto. Marco Antonio Rodríguez verifica los últimos detalles y aquí comienza el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cruz Azul que visita a los Tuzos del Pachuca. Cruz Azul con su uniforme. Equipo de los Tuzos. Prolonga Mendívil, Pájaro Benítez, Benítez. Que no ha estado su compañero de contención, no hay fuera de lugar para Teófilo. Atención, primer contragolpe, cierra Chaco, Teófilo, ¡Teófilo! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Báilalo, Teófilo! ¡Báilalo, colombiano! ¡Que la sequía! ¡La sequía es tremenda! ¡Tremenda del Cruz Azul! 2-0 el global, 1-0 en este partido. ¿Quién lo iba a decir? Teófilo, el desangelado al arranque de la campaña, hace este recorrido tremendo, ingresa al área, otro colombiano le marcaba, golazo de Teófilo, 1-0 el marcador. Sí, aquí Baldo llega tarde, compañeros en selección nacional. Teófilo tenía del otro lado a Chaco, que venía corriendo con él, acompañándole. Sin embargo, este hombre de la selección cafetalera, el hombre Pereira por el centro. Con Cata y eso han tenido un trabajo sensacional en los dos partidos. Servicio de Jovi. Esta puede ser. ¡Cabezazo! ¡Gol!
Archibaldo, Archibaldo, Archibaldo. ¡Gol de la América! ¡El gol! ¡Lo platicamos todo! Mira que pareció una jugada perdida, pero qué bien le regresan el balón al centro del área a un gran rematador con la cabeza como lo es Archibaldo. En América, metiendo el servicio. ¡Cabezazo de Moisés! ¡Gol! ¡La proeza! Enrique, hace un año cuando Moisés Muñoz tuvo el accidente en el hospital, me dijo: si Dios me dejó aquí, creo que es por algo. Y ahora en estos días recordaba, quizás sea por esto que me dejaron con vida. ¡Qué momento de Moisés Muñoz! Desvió Castro, desvió Castro el cabezazo. El chuleta es el primero. Bueno, ese número, sí, el Piojo tratando de prender a la gente. Yo nada más quiero ver el número del hombre que le va a pegar a la pelota. ¿Se acuerdan de León? Sí, Hermosillo. ¡Aquí está! ¡Chuleta contra el hombre del milagro! ¡Chuleta contra Moisés Muñoz! ¡El árbitro central va a pitar! ¡Tanda de penales! ¡Chuleta! ¡Orozco! 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 ¡El arquero del milagro! ¡El arquero del milagro, Moisés Muñoz! ¡Ataca el primero! Y ahora va Raúl Alonso Jiménez, es la locura americanista en este momento. Ahí está Moy con el pie. Con el pie Moy. Moisés, el arquero del milagro. Pero Corona también tiene lo suyo. Y allá va Raúl Alonso para tratar de poner en ventaja a las Águilas en esta finalísima para la historia. Raúl Alonso Jiménez contra Chuy Corona. Toma su vuelo Jiménez. Le va a pegar Jiménez. Acá viene, se carga a la izquierda. ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Adentro! Raúl Alonso Jiménez. Y viene Alejandro Castro, surgido de la cantera cementera. Fue a jugar al Tecolote, al equipo de Estudiantes. Ahí lo colocaron de central, donde ha jugado este torneo. Hombre que siente la camiseta azul. Vamos a ver la silbatina de 80 mil aficionados, porque debe de haber 8 o 10 mil cementeros. Es tremendo. Moisés le dice: tírame a la izquierda. La falló, se resbaló Alejandro Castro. Y falla el segundo Cruz Azul. En la portería maldita para el Cruz Azul. Corona hizo una extraordinaria, pero es la portería maldita de la máquina. Resbaló al más puro estilo del Chelsea. Habíamos dicho acerca de la lluvia y lo que podría perjudicar en esta tanda de penaltis. Bueno, ya fueron los arqueros diferencia. Ahora se trata de los goleadores, porque son penales. Y viene el máximo romperredes del América. ¡Chucho! 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 ¡Gol! ¡Del América! ¡Gol de Chucho! Y esto está 2-0. ¿Quién viene ahora? Rogelio Chávez. Rogelio Chávez, gracias César. Rogelio Chávez a tratar de mantener con vida la máquina de Cruz Azul, que ha fallado los dos. El Cruz Azul ha fallado los dos que ha tirado. Vean, parece que se le mete el chamuco al Piojo. Parece que lo están exorcizando al Piojo con este festejo. El hombre elegante así lo festeja. Santiago Baños trae un rosario en la mano. Perfecto. Viene Rogelio tomando su vuelo contra Moy. Rogelio contra Moy. Rogelio contra Moy. Rogelio.
Cruz Azul, el Cruz Azul vive. Así que Rogelio Chávez, qué bonito le pega. La parte interna, colocando pegadito al palo. Golazo de Rogelio Chávez. Golazo de alfombra roja y caravanas, Y en América, en su tercera, metido los dos. Cruz Azul falló los dos, en tres lleva uno. Es Osvaldito. Este guaraní, que tiene la oportunidad de hacer el tercero y acercar a la América a lo que sería su título 11. Toma muchísimo vuelo. Recuerdo Cuauhtémoc, le mando un abrazo al Temo, que estará viendo este partido. ¡Viene Osvaldito! ¡Gol! 3-1. ¡Osvaldito! ¡Osvaldito! La metió muy bien el guaraní. Ahí vemos la repetición. Bueno, tan claro como que si... ¿Quién lo cobra? Gerardo Flores, ¿verdad? Pero si lo falla, se acabó. Se acabó. Si lo falla, se acabó Gerardo Flores. Será el arquero del milagro. El arquero del milagro, Moisés. Contra el 15 de la máquina, Gerardo, del apellido ilustre en la historia de la máquina, Gerardo Flores. Flores contra el arquero del milagro. Cruz Azul contra América. ¡Tiro! ¡Gol! Sigue todavía. Mira quién con vida la máquina. ¿Quién va a cobrar el penal que le puede dar el título a la América? Todo es culpa de Layún. Layún. ¿Todo o más será? Sí, sí, César. Todo será culpa de Layún, me pregunto. Hoy va a haber un nuevo hashtag. Todo gracias a Layún si lo mete. Y la lluvia arrecia aún más en la cancha del Estadio Azteca. Dramático, si Layún lo mete, el América es campeón. Si Layún lo mete, el América es campeón. Y todo será culpa de Layún. ¿La va a meter o no? ¡Le va a pegar Layún! ¡Le va a pegar Layún! ¡Gol! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! ¡El América del Piojo! ¡Todo es culpa de Layún! ¡Ahí está Layún! ¡Ahí está el niño! ¡Ahí están festejando todos! ¡El América! ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡Las Águilas en un partido dramático, histórico, de locos, de orates! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! Título número 11 de América. 65-76, 70-71, 75-76, 83-84, 84-85, Prode 85, 87-88, 88-89, verano 2002, clausura 2005.